este método anticonceptivo masculino es nuevo, ¿correcto? Ahora, usted al inicio me dijo que se... ¿Por dónde? ¿Cómo es que me hizo una explicación muy científica? ¿Por dónde entra? Claro, o sea, primero que no es que se podría poner tan fácilmente, ¿no? O sea, claro, requiere la capacitación de alguien para que lo pueda colocar, ¿no? Claro. No es una ampolla que uno pueda colocar, no es una pastilla anticonceptiva, no. Es un gel que va conectado a través del escroto, o sea, en la bolsa escrotal. ¡Au! ¡Au, doctor! Conectar, me lo pierdo de todas maneras. Sí, conectar ahí al conducto deferente, o sea, no es tan fácil como por ahí escuché que habían propuesto que el Ministerio de Salud podría hacerlo. Bueno, si la FDA lo aprueba y si pudiera hacerse previa capacitación al personal de salud, lógicamente yo creo que sería una opción. Pero ahí viene el tema, Carlos. Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo duraría el gel, el coloide dentro, cuánto demora en absorberse y cuánto dura su acción. Ahí viene el tema, porque con ese tratamiento alternativo de aplicar, como se está viendo en el gráfico, este coloide, este gel, no se sabe cuánto tiempo dura el coloide, el gel, y por eso no sabíamos cuánto tiempo estaría funcionando dentro y en qué momento el hombre a lo mejor deja de tener bloqueados los conductos y vuelven a pasar espermatozoides fertilizantes. Ahí, correcto, viene el tema. O sea, convengamos que este es un método que todavía está en estudio, porque si, exacto, todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo dura en el cuerpo y qué sé yo, la efectividad, punto uno. Y menos aún, está aprobado, tiene la luz verde de la FDA, ¿correcto? Entonces, pues, con todo cariño, estamos hablando de los inicios de algo que podría ser. Sin embargo, ya hay gente que lo está aplicando. No sé si en el Perú, pero en algunos países. Pero nuevamente, es una irresponsabilidad total. Claro, en otros países lo están aplicando. Ahí mismo en Estados Unidos, pero hacía la advertencia de que no estaba aún aprobado por la FDA porque está en estudios. El tema sería, Carlos, de que es un método relativamente, o sea, más sencillo que una vasectomía, indudablemente que sí. Pero el temor viene a ser que no se sabe cuánto dura el coloide y si este coloide ya pierde su efectividad, Carlos, ¿cómo saber si al varón al que le aplicamos todavía tiene la capacidad, pues, lógicamente, de bloquear los conductos deferentes, ¿no? Correcto. Ahora, doctor Lazo, el gran temor, el clásico temor masculino frente a cualquier intervención que tenga que ver en la zona genital, ¿no? Es siempre, uy, ¿y después de eso voy a continuar igual de operativo? ¿O qué pasa si después de eso no puedo lograr una erección? Esa es la clásica, digamos, inclusive para la vasectomía, ¿correcto? Exacto, exacto, Carlos. Hay gran temor de la vasectomía porque muchos pacientes, muchos varones piensan que después de la vasectomía van a perder testosterona, va a bajar la libido, va a bajar la erección, y no es así, ¿no? O sea, lo que se hace en la vasectomía es únicamente se bloquea, se corta los conductos deferentes, impidiendo el pasaje de los espermatozoides. Correcto. Sigue eyaculando líquido seminal, sigue eyaculando licor prostático, o sea, sigue eyaculando semen, pero sin espermatozoides. O sea, puede perder en el eyaculado, Carlos, un poco de volumen. Ya no sale el 100%, va a salir probablemente 80, 85% del volumen, pero libre de espermatozoides. No baja el deseo sexual, no baja la libido, no baja la erección, en lo absoluto no baja la testosterona. O sea, convengamos entonces para salir de un tema y entrar al otro. El Vasalgel es un producto, es un método anticonceptivo masculino que está todavía en investigación. Hay quienes ya lo están aplicando, pero de manera es un irresponsable porque la FDA no lo ha aprobado y además, sobre todo, no se sabe cuánto tiempo de efectividad tiene en el cuerpo, exacto, Carlos, masculino. Eso por un lado. Entonces, eso está en estudio. Sigue siendo entonces el método anticonceptivo más efectivo masculino, la vasectomía. Ahora, entiendo que la vasectomía es reversible, ¿correcto? Exacto, Carlos. O sea, la vasectomía es reversible y es mucho, el éxito es mucho mayor que en el tema de los ginecólogos de tratar de poder lograr la permeabilidad de las trompas que han sido ligadas. No, el éxito es bastante alto, Carlos, es bastante alto, pero aún así, siempre decir a los pacientes
que lamentablemente no es 100% efectiva. El éxito, si el paciente tiene menos de 5 años de vasectomizado, el éxito está por encima de los 90%. Entre los 5 y 12 años de vasectomía, el éxito está por los 70-80%. No, o sea, espere, doctor, aguante ahí. Espere, doctor. Espere. Esa cifra es interesante. No, yo tengo vasectomía. Yo me hice una después que nació mi tercer hijo, dije acá, tra. Y después de mi segundo divorcio, hasta con martillo, mire. Quedé curado del espanto. Ta. Entonces, ya está. Todo bien. Debo recomendar la vasectomía. No duele. Todo el trámite, desde que uno entra al consultorio, saluda al doctor y se va, no demora más de 15 minutos. Es en el acto, la verdad. Y son 15 días de recuperación. No duele. La sensación es como si tuviera caído un pelotazo jugando partido chiquito, un dolor medio sonso. Todo bien. Pero, a ver, este dato no lo sabía, doctor. O sea, que la efectividad va reduciéndose en el tiempo. ¿Eso es lo que me está diciendo? Exacto. ¿La efectividad? No. Pero no me ha entendido bien, creo usted. No, no, sí. No es la efectividad de la vasectomía, sino, Carlos, es cuando uno quiere hacer la reversión. Ah, ya, o ya, sea, ya. Ya, si ya, la cuando... vasectomía, Carlos, si la vasectomía está bien hecha, usted va a seguir vasectomizado y, lógicamente, sin poder concebir toda la vida. ¿Me dejo entender? Correcto. Pero yo estaba hablando del éxito de la reversión. O sea, si un paciente que tiene vasectomía viene a buscarme y decir, doctor, me arrepentí, tengo una nueva pareja, sí, o con mi misma esposa, claro. Quiero tener nuevamente niños. El tema es el siguiente, si hace la reversión es volver a unir, y el éxito es bastante alto, pero eso sí, con el paso de los años, cuanto más tiempo tiene de vasectomía este varón que quiere que volvamos a unir los conductos deferentes, el éxito de la reconexión va a ser más bajo, va a disminuir. Las posibilidades de éxito. ¿Y por qué, doctor? ¿Es más complicado? ¿Qué pasa? Primero, por el tejido cicatricial, es como una cicatriz que tiene más tiempo, va haciendo más fibrosis, ¿no? Se va haciendo más fibrosis en los conductos deferentes. Claro. Y también el hecho, Carlos, de que más tiempo de estar encerrado, estos espermatozoides pueden ir perdiendo calidad, movilidad. O sea, podemos hacer la reversión y muchas veces pasar espermatozoides, pero necesariamente no haber una fecundación si este paciente tiene demasiado tiempo de vasectomía. Ahora, doctor, y una consulta para cerrar esta conversación. Habló de testosterona y ¿qué opina usted de estos tratamientos de sustitución hormonal que también se están comenzando a aplicar en hombres, correcto? ¿Es recomendable, no, a partir de cierta edad, de los 50, cuando ya uno comienza a transitar por la andropausia? ¿Es recomendable? ¿Son buenos estos tratamientos, inyecciones de testosterona, las cremas? Estoy bien informado, me lo ha contado mi amigo Cabello, por si acaso. Las cremas, los pinchazos. Existen cremas. Bueno, el pinchazo ampollas. Siempre es recomendable. El pinchazo, o estos chips. Implantes, hay unos chips. Estas exacto. aplicaciones de testosterona. Exacto, Carlos. ¿Qué opina usted de eso, doctor? ¿Lo recomienda? Lo veo y lo felicito, que está bien enterado. Carlos, esto es bueno siempre y cuando la testosterona esté baja. O sea, si yo tengo signos y síntomas de andropausia, o sea, de hipogonadismo, de hipoandrogenismo, ya bajó la testosterona, ¿qué pasa, Carlos? Me puede haber bajado el deseo sexual. Cuéntenos su caso, doctor. ¿Cómo fue? El caso es el siguiente, ¿no? De que ya un varón de mi edad, o también de su edad, Carlos, nos puede bajar, lógicamente, la erección, el deseo, la libido. Es parte de la vida. Es verdad. Menos energía, ¿no? Sí, claro. Puede bajar la energía, puede haber depresión. La panza, ansiedad. Sale panza. Exacto, aumenta la grasa abdominal, pérdida de la masa muscular, puede haber insomnio, fatiga, cansancio, pérdida de memoria, baja concentración. De repente uno dice, ¿dónde dejé esto? ¿Qué te estaba diciendo? Ya ves, Cabello. O sea, puede haber problemas. Tú eres una clara... Mire, doctora, un ratito, ¿ah? ¿Eh? Un ratito. Oye, abre el plano. No puedes. Ven. Acá tenemos. Ven, acá te quiero. Tú eres mi amigo. Aquí tenemos. Ahí está. Este es el déficit de testosterona andante. Ahí está. Ahí tenemos un ser humano. Pero es verdad, doctor. Y la ciencia. Hoy casi me caigo con esta. Verdad. Siempre me olvido que son de escenografía estas cosas. Sí. Y la ciencia está para eso. O sea, finalmente estos suplementos de testosterona o estas inyecciones, qué sé yo,
nos ayuda, uno vuelve a los niveles de antes, entonces. Carlos, ayuda tremendamente, o sea, está comprobado si un varón tiene signos y síntomas de hipogonadismo, de andropausia, todo lo que hemos mencionado, y se le hace un dosaje en sangre de hormona, testosterona, y está baja, la reposición hormonal va a ayudarlos tremendamente. El paciente va a mejorar erección, deseo, libido, va a mejorar concentración, memoria, va a tener energía, o sea, va a ayudar tremendamente, va a hacer una diferencia tremenda. Claro, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, doctor, chicos, ya el código QR no lo necesito, por si acaso. Bueno, doctor, le agradezco mucho por esta conversación. La próxima conversación hay que hablar de la testosterona, ¿sabe? Exacto, porque, Carlos, nuevamente, hay un mal uso también de la testosterona. Hay gente que se está poniendo la testosterona sin necesitarla, ¿correcto? Y también eso genera consecuencias poco agradables. Claro, Carlos, hay que tener cuidado con el tema de cáncer de próstata o el abuso de testosterona en un varón que todavía está en edad fértil, puede llevarlo a infertilidad. Correcto. Pero mientras tanto, en el tema de la anticoncepción, Carlos, por ahora, lamentablemente para el hombre, solo queda la vasectomía y los preservativos. O afuera. Así es. Exacto. Carlos, estaba viendo ahí en el gráfico, usted presentaba, no sé si lo pueden presentar, a ver, que había preservativos de colores. No sé si lo quiere. Ahí. Le vendo, tengo. ¿Quiere? Pero estaba viendo el gráfico que veía preservativos. Hay con sabores también. De sabor, exacto. Y de colores. Pero quiero hacer una acotación. Díganme. Usted habrá visto que hay preservativos de colores rojo, amarillo, sí, verde, sí, sí. Blanco, ¿qué pasa con eso? Pero no hay color negro. ¿Sabe usted por qué no hay preservativo de color negro? Qué buen dato. ¿Por qué no hay preservativos de color negro? Porque el negro adelgaza. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, doctor! ¡No! ¡Qué bueno! No, un grande, el doctor Max Lazo, ¿eh? Un grande, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, bueno, doctor, le agradezco mucho, qué buen sentido del humor, las perlitas, qué buen sentido del humor. Un abrazo, doctor, que le vaya muy bien. Un gusto, gracias por la invitación. Buena, buena. Qué grande el doctor Max Lazo, urólogo aquí en el programa, como siempre, con su sentido del humor, su facilidad. El éxito de un médico es cuando te lo aterriza. A mí, la verdad, cómo me llega a la punta el nabo cuando voy a la clínica. Y primero, el médico ni me mira. Segundo, no le puedo hacer preguntas porque casi como que me odian, porque están apurados los médicos ahora en las clínicas, ¿no? Entonces digo, oye, pelotudo, ¿para eso te pago? No, es como me da ganas de ahorcarlo. Y lo tercero es que te hablan así. Doctor, ya, pero ¿esto qué significa? No, ya le dije, ya, pues si usted, acá está la receta. Entonces un doctor como el doctor Lazo, que uno llega, te hace el dibujo, te dice, a ver, esto es así, te hace el dibujo, toda la vez, todo. Hermoso, pues, hermoso, maravilloso. No falta nada para vernos en vivo y en directo este 28, 29, 30 y 31 de julio. Solo 4 días para 2 funciones por día. ¿Qué tal? Voy a chambear harto en fiestas patrias. Claro, ve, muchachos, 3 colegios, ve, matrícula, toda la vez. Y ahorita quiere tener hijos, se imagina. Yo también puedo ser presidente. No se lo pierdan el show. Así es que nos vemos en el Teatro Nos en San Isidro. Un teatro hermoso, ¿eh? Lindo. Tiene 100 estacionamientos, en fin. No se la pierdan. En Fiestas Patrias, yo también puedo ser presidente. Nos vamos a reír como chanchos. Compra tus entradas en Teleticket o aquí en este código QR. Ahí, ¿cómo? Aquí, tendría que ser así. Ahí está. Ahí, este. Bueno, ese cuadrado que aparece ahí. Bueno, muy bien. Fiorella Rodríguez, ¿qué nos tendrá para el día de hoy? Las perlitas del espectáculo. Hola, Fiorella, ¿cómo te va? Disfrutándote, como cada noche. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, felizmente. ¿Lo de qué? ¿Qué pasó? No. ¿Qué vi? Cuéntame. No, nada. Lo ideal en la pareja es que el hombre se haga la... O sea, convengamos que el hombre podría también tomar la rienda con... Sí, claro. O sea, siempre... Ahora, muchos hombres se lo hacen, pero poco se habla. Pero sí, ¿no? Se estila mucho echarnos todo el pato a nosotras, ¿no? O sea, la típica, hay una frase que yo detesto, mira, ¿te estás cuidando? Puta, ¿cómo detesto esa frase? ¿Me estoy cuidando de qué, huevón? ¿De qué me estoy cuidando? Uy, la flaca ha venido bravo. Pero de lejos nomás, hoy día el bro que lo hacemos así. Ya está. Escúchame.
Fiorella ha venido brava hoy día. No, 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 no. Sí, ¿qué le han dado? Escúchame, el Día de la Independencia, ¿qué te puedo decir? Sí, pues. Es que sabes que... 4 de julio, los gringos. Lo que pasa es que sí es algo que molesta mucho de tanto tiempo que nos dicen. Oye, te estás cuidando, ¿no? Claro. O sea, claro. ¿Me entiendes? O sea, te lo dicen además. Vas a tener un match con alguien. Y el match, ambos son corresponsables de lo que vaya a ocurrir a todo nivel. Más aún cuando una mujer se entera de que está embarazada y de pronto se lo comenta, no a su pareja porque tuvo un saliente y tal, ¿por qué no te cuidaste? ¿Qué coño? Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces, son frases que molestan, pues. Sí, son frases que no... como lo de siempre, pues, ¿no? No equiparan. Claro, claro. Y se avanza mucho por un lado y se retrocede por el otro y no se termina nunca en nada. Bueno, mi rey, comenzamos rápidamente con la perlita número uno. Tú sabes que el tema del medio ambiente es un tema que preocupa a todos, pero hay personajes muy influyentes que siempre están, de alguna manera, pronunciándose en contra de la contaminación ambiental. Bono, por ejemplo, el cantante es uno de ellos, ¿no es cierto? El cantante de YouTube. Bueno, ahora ha presentado una iniciativa, nada menos, junto al Papa. El Papa y Bono se han unido para que la gente siga tomando conciencia. Mira tú, a ver. Vamos a ver. El Papa Francisco presentó junto al líder de YouTube, Bono, un movimiento por la defensa del medio ambiente. Esta es una muy buena noticia, ya que ayer el Vaticano, el cantante también elogió al pontífice por promover la inclusividad y crear un programa que educa a las niñas, Martín. Bueno, de hecho, el Papa respondió en español diciendo la frase común es Madre Tierra, no Padre Tierra. El lanzamiento se llevó a cabo en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Urbaniana. Ay, qué bueno. Bueno, sabemos que Bono es un activista por el ambiente y me da tanto gusto que estos dos grandes, el Papa, ¿no? Alguien como el Papa y alguien como Bono, pues se hayan unido y para hacer esto todavía más notable. ¿Tú has ido a algún concierto de YouTube? Y ahí que no. ¿Tú sabes qué?
Eres un inútil, se te cae el plato. Tengo 31, no quiero ser madre ahora. Cada vez que soy consciente de la responsabilidad, porque yo creo que, y es algo que, soy bien pesada con este tema porque para mí, porque la gente me dice, nadie es perfecto. No, y nadie tiene un manual para ser padre y la fregaremos todos los días. Nadie tiene un manual. Claro. Nadie tiene un manual. Así es que, hija, valórame. De verdad, o sea, los hijos tienen que... De verdad. Ya viste, valora. Es que nadie nos enseña nada y sin embargo salimos adelante y nadie nos... Nada, esto es totalmente intuición, sentido común. Y nos vamos a equivocar siempre. Exacto, y ahí está lo rico de una relación, ¿me entiendes? Porque siempre uno sale adelante. Damián y el Toyo, ¿cuánto tiempo ya? Tú sabes que yo tengo una historia con ellos. A ver. Trabajamos en la misma radio. Claro. ¿No? Trabajábamos. Y... yo les lancé un reto un día, porque le hacían bromas a Tutti Limundi, sí, y dije, claro, al aire. Los reto a que a mí no me van a hacer nunca, no me va a caer una broma. Se mandaron una picada, ya, y me expulgaron por dónde. Y mira, al final no ocurrió, ¿no? Pero ahí me salvé, me habré salvado un par de veces, ¿ah? Un par de veces. ¿Al ti te ha hecho alguna broma? Me he salvado. También. ¿Cuántos años están juntos? Olvídate. Muchísimos. Nunca había caído, jamás, hasta en situaciones random que he tenido, como que volteaba a ver si estaba en este par de sonsoñas. Claro, a ver si por ahí me la hacen. Y cuando estaba en Capital, vuelvan, por favor, entra una llamada. Y Damián, aló, aló, grita, aló, estás escuchando, claro, aló, aló, 2 horas, aló. Yo me exalto rápido. Estoy escuchando. Hola. ¿Tú te exaltas rápido? No, chicos, se exalta rápido, Fiorella. Ay, por favor. No, yo soy una dulzura. Si lo tienes que... Yo soy una dulzura. Me llama diciendo que una vecina de no sé dónde, que un perro entraba por su ventana a la cocina y se comía sus hamburguesas. Yo no tenía cómo responder. Entonces yo le decía al aire, no te estoy entendiendo. Claro. Me estás llamando porque un perro se come tus hamburguesas. No estoy entendiendo. Sí, ayúdame, ayúdame. Cierra tu ventana, le digo. Bueno, claro, era el sonso este, era... cómo me ha hecho reír. Bueno, desde aquí vuelvo a lanzar el reto a Damián el Toyo. Los retos que me hagan una cámara oculta, indiscreta, lo que quieran. Los retos. No voy a caer nunca. Son lo máximo. Tuve la oportunidad, mira, la vejez. Vengo a hacer una película en New Jersey, New York, con Damián y el Toyo. ¡Qué buena! Mira, la hemos pasado tan espectacular. Los adoro. Bueno, ellos lo dicen y no solamente ellos. Creo que todos coincidimos en que no han salido dos como ellos. No salieron. Una dupla así que se maneje, que sea tan... Y que duren tanto. No. Y que la sigan haciendo. Se comunican y la hacen hace ayer rato. Ayer he visto y una broma de ellos. Una joda de ellos las he visto ayer. Sí. Se hacen la cámara oculta, la telefónica, la cómplice, todas. Y solamente transmiten buena vibra. Vamos a escuchar. Es cierto. A pesar del paso de los años, Damián y el Toyo han sabido mantenerse como dos de los humoristas más populares de la televisión. Comentaron ante una entrevista de un medio local que son los únicos reyes a su estilo. Personalmente tenemos nuestra línea que siempre le hemos mantenido y si bien somos jodidos, porque lo somos, hemos bajado un poquito también el ritmo ahora. Han pasado 24 años y no han salido dos personajes como nosotros ya quisiéramos. Comentaron los humoristas en medio de risas. Y un besote para ellos y queremos seguir disfrutando de sus bromas muchísimo tiempo más. Carlos Valdós, váyase para allá, querida, te hacen la tuya. En breve nuestra súper invitada. También. Mi rey, te adoro. Y si la cosa está así tan... peliaguda que nos tiene tan molestos, ¿por qué no nos vamos a reír? Ahí está. Claro, riámonos juntos en Fiestas Patrias. Yo también puedo ser presidente. Compra tus entradas en Teleticket, 2 funciones, el 28, el 29 y el 30, a las 7 de la noche y a las 9 y media de la noche. Y el domingo 31, 2 últimas funciones, a las 6 de la tarde y a las 8 y media de la noche. Yo también puedo ser presidente en el Teatro Nos. Es un teatro nuevo en San Isidro, hermoso, sobre la calle Camino Real. Tiene 100 estacionamientos, no olvídense. Espectacular, mejor imposible. Las entradas están a la venta en Teleticket, no se la pierdan. Yo también puedo ser presidente, el show por Fiestas Patrias, donde intentaré resolver, mi estimado, ¿por qué los peruanos elegimos tan mal? Bueno, qué tremenda... Hace tiempo quería conversar contigo. Hace tiempo quería conversar. ¿En serio?
Violeta Ferreiros está aquí en el programa. Hola, Violeta. Un aplauso para Violeta, por favor. Muchacho. Un beso, un beso, un beso. Que sé tan frío. Un beso, por favor. ¿Cómo te va? ¿Te puedo tutear? ¿Me permites tutearte? Por ¿sí? supuesto, mientras no me saque la madre todavía. No, imagínate. Violeta, tú, a ver, ¿cómo es la vida después de la tele? Porque tú has estado 31 años de mi vida. ¿31 años de tu vida? 30 años en trampolín y un año estuve con Kiko Lega, Vilche Vera, con todo. Es la mitad de tu vida. Claro, es la que le puso la esquina de la televisión afuera. Claro. Fui yo. Ah, tú. El sobrenombre de la esquina de la televisión aquí en Panamericana es gracias a ti. Con Vilche Vera. Estaba acá, yo, Humberto Vilche Vera. Claro, yo estaba afuera y Humberto gritaba: Violeta, ¿dónde está Violeta? Acá, ¿dónde acá? En la esquina de la televisión, idiota, grité yo. Y ahí se quedó en la esquina de la televisión. ¿Cómo es la vida después de la tele? Porque hay quienes dicen que es muy complicado, que la necesidad del público, del cariño. Bueno, yo te voy a decir, Carlos, que hasta el día de hoy, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, yo sigo siendo querida, amada y respetada por Totalmente, todo el mundo. No me cabe Tú no la menor tienes duda. Idea. Yo me meto a la Victoria, me meto aquí, y a mí nadie me dice nada. Y conste que jamás me puse una pita al poto ni llené vasitos. Te refieres a lo, bueno, eso es lo que hoy se hace, digamos, ¿no? Algunos programas. Y la gente donde me encuentra, tú no tienes idea. Hay mucho cariño contigo. Cualquier cantidad. ¿No? En realidad contigo o con cualquiera de los personajes que apareció en el programa de Augusto Ferrando. Bueno, ya no están, pues. Ya no están. Ahora no me digas que eres la única que quedas porque te pego. No. Ya están arriba haciendo su trampolín a la fama. Absolutamente todos. O sea, Augusto, entiendo. Todos, los productores están arriba. Varios, camarógrafos también. Qué loco. Claro, porque yo tenía mapeado a Augusto, es obvio, ya lo sé, pero no tenía mapeado. A Tribilín también tenía mapeado que ya no estaba. La gringa. La última en irse fue la gringa. Primero en irse fue Carvajal. Mira, Cholo. Mira tú. Después se fue mi negro y el último la gringa. ¿Seguro? Seguro. Ese programa era, o sea, ustedes paralizaban el país, porque comenzaba, se paralizaban los sábados de 5 a 8 contra Trampolín a la Fama y luego Risas y Salsas. Pero nosotros empezamos primero, Carlos, ¿sabes cuándo? Cuando era Perú 67, Perú 65, 66. Ahí empezamos nosotros, en Perú 66. Correcto. Ahí es donde ingreso yo en abril, donde gusto. Okay. ¿Ya? Y luego... ¿Qué era? Discúlpame. ¿Qué edad tenía? Desásname, ¿qué era Perú 66, Perú 66? Bueno, era que el día sábado pasaban programas como Trampolín, pasaban novelas, de todo un poco. Yeah. Todo el día. Esos programas ómnibus que ómnibus le llaman. Ómnibus son larguísimos. Claro. Y tú eras modelo ahí. Claro, porque yo era modelo de Kiko Legar. ¡Kiko Legar! ¡Qué maravilla! Yo estuve con Kiko Legar en Haga Negocio con Kiko, fui una de las primeras modelos y la más querida de todas. Okay. Con toda la humildad que Dios me da. Seguro, seguro. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó? Que un día va el chancho, yo le decía chancho a Augusto, claro. Va el chancho a Kiko y me ve pasar, ¿no? Y una chica, Violeta, vámonos a un salchicha aparte a la noche, que no sé qué, yo tenía 15, 16 años. Tú estás loca, salchicha aparte a la playa, comer salchicha, mi mamá me mata, dije yo. Claro. Entonces el gordo dijo, ¿pero por qué invitan a esta vieja porquería? Vayan con ustedes, que son chicas, no con esta vieja porquería. Yo lo quedé mirando, ¿qué le pasa? Calla, vieja porquería, anda a rezar rosario. Entonces yo lo que vi, mira, me metí llorando donde Kiko, porque una criatura tenía 15, 16 años. Kiko, fuera un chancho, un hombre grandazo, un negro que me está diciendo yo qué porquería. No repita, porque dice, imagínate si porquería en cámara, pues no. Claro, claro. No repita, me dice el otro. Y en eso sale y le da gusto. ¿Cómo vas a tener esta vieja con las chicas que no sé qué? Entonces ahí a gusto me eché el ojo y vino Elisa Terry. Yo quiero a esa tal Victoria. Victoria, ¿quién será Victoria? Es el otro, ¿no? Claro. Un día yo subía de arriba y él bajaba. Y me quedé mirando y yo me puse pálido y dije, el chancho este me va a agarrar, algo me va a hacer. Y justo me agarró la mano y me dijo, contigo quería hablar, suéltame, suéltame. Yo vi un escándalo en la escalera. Claro, claro. Entonces, además, Augusto era grande, claro, alto. Claro, 1.90 m. ¿Por qué imagínate. Crees que adoro mi escalera en la entrada? Entonces, claro. Me subí arriba y Van Eterre dice, ella es Victoria. ¿Qué Victoria, idiota? Esta se llama Violeta, le dice. La quiero para trampolín. No, le dijo él, porque ella es otro grupo, porque era el grupo de Kiko. Del pues, ¿no? grupo de Kiko, claro. Entonces, el programa yo agarré y dije, ¿pero por qué no, Alberto? Porque usted no va a aguantar la broma de él. Si este me saca la peluca, le dije, yo le pego, Alberto. ¿Estás seguro así? Entonces, ¿tienes miedo a trabajar conmigo? Yo no tengo miedo ni al Papa, le dije así que yo puedo trabajar contigo. Tú eres muy rápida. Y me quedé con él, y me quedé con él. 30 años de mi vida, nadie me dijo que me iba a quedar 30 años con Augusto Ferrando. Sí, y acá bueno, tengo su recuerdo todavía, mira. Tienes una... Eso es una cadena de oro que te regaló. De orégano. De orégano, pero bueno, una cadena. Una, yo la adoro igual porque es mi amuleto que él me regaló. Lindo. Ahora, ¿cuál era el éxito? ¿Dónde radicaba el éxito para ti? Tú desde adentro, ya, ¿no? Yo te digo, para mí el éxito era que era un sambo que era él, claro. Un cholo que era Tribilín, Carvajal, el negro que era Tribilín, la gringa que hablaba mal el castellano,
y la Pituca Miraflorina, que era yo. Este éramos cinco juego razas. De juntar y toda la criolla. Claro, claro. Sí. Tú sabes que la gringa, yo trabajaba con Augusto y vino un día la gringa y se para y me dice, oye, Violeta, ¿cómo se trabaja con este hombre? Que este hombre no paga a nadie, porque justo habían dicho que el Augusto no le pagaba a nadie, ¿no? Le digo, sí, a mí tampoco me paga. Ya ves, idiota, ¿cómo se trabaja con un hombre que no te paga? No, él no me paga, a mí me paga el canal. Claro, claro, buena claro. Respuesta. Y así era. Entonces el volteé y me dice, esta gringa loca no quedará que trabaja. Oye, gringa, ¿quieres quedarte? No. Yo la rogué y la gringa se quedó. Entonces ahí era Violeta con gringa, Tirín Carvajal, los cuatro. Pues. Correcto. Ahí nos quedamos todos. Y claro, y la verdad, cada uno tenía, o sea, Augusto planteaba las dinámicas, claro, el conflicto. Nos daba todo, digamos. Nos daba un papel ya. Él les daba un... Un papel, entonces, una nota. Ya, cuéntame. Una ayuda de memoria, nos daba un papel. Pero yo jamás me aprendí el papel ni de avalas, porque yo paraba jugándome con los camarones o con todo el mundo. Claro. Estaba en toda la edad, pues. Claro. Y a mí, yo la que estaba en el aire, soltaba lo que quería. Entonces Augusto pues, decía, quítenme todo menos a mi Violeta. A mi vieja no me la toquen, decía. Claro. ¿Y por qué me puso vieja? Chiquivieja, me decía él, ¿ya? Cuando yo recién ingresé. Porque todos eran grandes y tenían hijos. Yo no. Yo era chiquilla, estaba saliendo del colegio. Cuando yo cumplo los 18, voy y le digo, oye, chancho, ahora respétame, acá está mi DNI. Entonces dijo, uy, ya no eres chiquivieja. Ya no, Agustito, no, ahora eres vieja, me contestó. Claro. Pero DM. Oye, le dije, el apellido te lo guarda, pero la vieja te lo aguanto. ¿Y el vínculo de todos fuera del programa, cómo era? Cada uno en su casa, cada uno en su casa. O sea... La magia ocurría, obviamente, en el set, porque era el trabajo, pero de ahí ya cada uno, y se encontraban o se reencontraban hasta el siguiente sábado. Los viernes que grabábamos. Grababan en los viernes. Claro. Ah, mira, se reencontraban el viernes que grababan el programa, se armaba la magia nuevamente, sí. Y de ahí cada uno en su casa. ¿Nunca llegaron a estrechar vínculos, a hacerse más amigos? No, te voy a decir, la única laberintosa que se fue a la casa de Trivilín fui yo, cuando Trivilín estuvo un poco enfermo, donde Carvajal nunca llegué a su casa. Correcto. Donde la gringa Inga tampoco llegué a su casa, pero yo sí a mi casa, sí llegaban. Trivilín trabajaba en la 73 que pasaba por el cine. Eso es lo que te iba a decir. A mí alguna vez me llamó la atención. Se bajaba de la 36 era. 73. O sea, la 73. ¿La 73 o la 36? No, 73. La 73, ya. Pasaba por el cine. O sea, era cobrador. Trivilín era cobrador. Vendía sostenes dentro de lo que cobrador. No era cobrador, el loco se metía a vender sostenes, colino, lo que sea. Por fregar, lo hacía, ¿no? Porque ganaba bien acá. O sea. Correcto, claro, porque existía siempre esa idea, claro, que claro. Se dijo que no les pagaba, entonces, les pagaba. Él no se era, bajaba no. En la esquina en la casa y se metía a mi casa a almorzar, a desayunar, lo que sea, y a ver a mi hija que recién había nacido. Claro. Entonces andaba fría y ahí ya. Y yo te voy a decir que yo los quería mucho. Me imagino. Para mí eran mis hermanos, mis amigos, todos, Carlos. Mi mundo eran ellos. Sí. Es... Ay. Es que eso me llama la atención, que es con lo que hemos comenzado la conversación. Sí. Porque... aquí en el canal te pueden decir... Gente, se fue muy rápido. Claro. Se fueron muy rápido, y aquí Violeta. En el canal te pueden decir... Yo jamás en mi vida pueden preguntar a quien quieran. Tuve un problema con nadie. Ni con camarógrafo, ni con nadie. Palomino era mi vida, que era el portero, el Palomino. Palomino, ven, págame el colectivo, que no tengo sencillo. El Palomino cruzaba la pista corriendo. Le pagaba el chofer y ya me venía y le pagaba después a Palomino. Claro. Ya, Palomino, toda mi gente, Loaiza. Después esto, Llamas. Bueno, era, después que ahora lo miraba y decía, pensé que a todos los conocía más joven que estos chicos. No, esto ya es una hornada, ya pues ya. Sí, la era Castillo, pues, ¿no? Que hay nomás, pues, ¿no? Mentí, no se resienta, che. Igual con los conductores, es lo que hay. No. Y Violeta, y bueno, claro, hemos tocado este momento, que no es un momento, es un tramo importante de tu vida. Y cuando, ¿cómo es ese día después del programa? O sea, cuando quedó la clave, o sea, la frase, perdón, anclada, ¿no? Un comercial. Y regreso. Y no regreso. No regreso, acuerdo, la última vez. Es como, y se bajó la llave general y ¡blum! ¿Y cómo llegas tú a tu casa? ¿Y cómo llega el no equipo? Sabe, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó ese día? Era la final de trampolín, ¿ya? Claro. Entonces yo estaba arriba arreglada, todo. Y había una persona que ingresó a trampolín, justo la metió para prepo, mejor dicho, que me tenía envidia. Entonces me andaba fregando la paciencia y agarré y me dice, dice Augusto que no bajes hasta que él te avise. Yo estaba sentada arriba como un idiota, esperando que me guste, me dice cuando eso. Claro. ¿Dónde está Violeta? Gritaba que Violeta, Violeta, claro, claro, arriba. Claro. Y dije, ella me ha dicho que no baje hasta que tú me avises. Claro. Y ahí salí en cámaras. Cuando acabe el programa. Ese fue el día que acabó el programa, el último programa. Entonces el gordo agarró. ¿Qué tienes que meterte con ella? Que no sé qué, me abrazó y me metió. Yo quería llorar, quería gritar, quería matarla, ya sabes, ya. Claro. Porque ya pasaba un montón del programa y yo estaba como un idiota ahí. Entonces terminé y yo dije, bueno, trampolín es como un hijo, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. O sea, ya, hijo, se apaga la cámara, se acabó la grabación. Ya. Yo no les voy a decir adiós, le dije. Yo no voy a decir un adiós, yo voy a decir un hasta luego, porque yo voy a regresar algún día.
Y así fue. Correcto. Me comenzaron a llamar, pero yo no quise rezar porque ya tuve a mi hija y todo. Ya dije, no, me dedico a mi hija, ¿no? Claro, indudablemente. Y después de... Llegar, o sea, a mi casa... Yo quiero ese momento, pues, sí, gráficame ese momento. Llegué a mi casa, vino mi marido a recogerme ese día porque él me llevaba y me traía siempre. Ya, llegué a mi casa y no quise ver a mi hija que salió corriendo, abrazarla, cargarla y dije, Viole, ya no va a ver Tati. No Tati, no, porque ella le decía Tati, pues él le enseñó a decirle Tati. Correcto. Y él le decía Tita, mi hija, ya. Yeah. Tenía 3 años, mi hija. Ya no hay Tati, Viole. No Tati, mami, no. Ya, y así fue, pues. Así terminé, llegué a mi cama, quedé mirando a mi marido, miré a todo el mundo y lloré, ahí recién lloré. Claro, ahí te cayó la ficha que completa. Estos 30 años de todos los viernes grabar y encontrarte con tus amigos. No, y de la entrada, tú no tienes idea, Carlos, yo entraba para lo mismo, ahí llegó Violeta y comenzaba, ¡ay, Violeta! Claro, todo el mundo. Colgó, era una fiesta verlos la a ustedes. La gente en la calle, Carlos, muchas veces me rompió la ropa. De cómo te jaloneaban, de querer algo. Un día un guardia, como un imbécil, uno me puso la mano acá, el guardia por tira de darle un palazo y me golpeé el brazo a mí. Y era un imbécil que la golpeó a la claro, otra. Claro, claro. A gusto me ha pegado el guardia, decía yo. ¿Ya? Qué locura. Tú no tienes idea, esta manzana se llenaba. Sí, claro. Se llenaba de las 3 de la mañana hasta la hora que llegábamos nosotros. Sí, de acuerdo. Tú no tienes idea, nosotros llegamos a entrar, imagínate tú, al récord de Guinness, ¿ya? Y después llegamos a entrar al de la revista Rolling Stones. Ya. Al ranking, sí, sí, en sí, los 100 sí, mejores sí. programas del mundo. Del mundo. ¿Ya? Y entramos en segundo lugar porque España estaba organizando, así que fue España el primero, segundo. Claro. Entonces yo digo, ¿y? Yo siempre digo eso, pero nunca anduve que 4 o 5. Me dice, claro. Pero tu guachimán está en el cielo. Digo yo, ya se murió mi marido. Y bueno, ha pasado un muy buen tiempo ya de eso, de ese cierre. ¿Cuántos años? Ya 26 años, prácticamente, del 96. Correcto. ¿Y cómo son tus días hoy? En la casa... Tú con todavía... Él. Tú eres una persona joven. No. A ver, Violeta, bordeas los 70. El borde de los 70 sí. Son los... Ya soy la vieja de Fernando. Son los nuevos 50, ¿me entiendes? Ya soy la vieja de Fernando. O sea, no. Entonces, pero te voy a decir, Carlos, yo me siento así como tú me ves. Igualita soy en la casa. Sí, vital, rápida, bien, activa. Mi hija pregunta, ¿cómo es tu madre? Igualita, renegona, fregando la paciente en la casa y todo. Tienes una hija muy joven. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi viola acaba de cumplir 28. 28, bueno, le echaba menos, imagínate. Estudia en... Estudia ingeniería. De sistemas. Ingeniería de sistemas. Ajá. Y hoy, tú tenías una peluquería, yo claro, no sabía eso. Era la peluquería que la tenía con mi madre, Viveta Confiur. Y yo peinaba acá las novelas, Natacha, claro. Simplemente María, No te quieren para mí, todas esas novelas eran peinadas de nosotros. Claro. Y en estos 30 años ha sido, no reconstruyendo, porque no hay nada destruido, pero me imagino que al principio debe haber sido difícil, pero luego ya has No, te voy hecho... a decir, yo no tuve problema. Oye. Todo el mundo me decía, el Augusto te va a hacer de... Nunca, jamás. Lo único que el Augusto, cuando... a mí no me gustaba que me abracen ya. Claro. Que me agarraba. Te incomodaba, ¿no? ¿Por qué? Me apretaba y se me ponían sus dedos acá. Ya, entonces yo no quería estar toda morada, pues imagínate. Claro. Ya. Entonces me abrazaba y yo agarraba por abajo, guarro, peniscaba. Vieja mañosa, no me hinques. Yo tenía que perderle ya todos los sábados. No gracioso. Me hinques. Es que lógico, pues si me aplastaba, yo también lo hincaba, pues. Claro. Ya, entonces se le quitó la manía y estaba abrazando. Ya, con Tribilín lo mismo. Yo cuando iba a un baño, por ejemplo, gusto ahorita, acompáñenla. Trinín Carajal se ponía en la puerta del baño y no podía orinar, pues. Ajá. Oye, salgan de aquí, que no, Augusto, no te acompañen. No me faltaban que me bajen el calzón, decía yo, fuera de aquí, lo botaba. Tú no tienes idea, la gringa, cuando ingresó la gringa, yo la enamoré sí, porque claro, se quedó conmigo. Que vivía en Chaclacayo, ¿no? En claro. El cuadro. Dios mío, viene claro. Desde el cuadro. Si ahora ya son horas de hora, imagínate, hace 30 años, 40, no quiere venir. En un cuarto por acá, pues. Ah, se alquilaba claro. Un cuarto por aquí, claro. Entonces se quedaba en el cuarto ya. Entonces la gringa, entró la gringa y a la gringa para mirar a mi mami, mi hermana, todo, pues mi mundo, ¿no? Compartíamos, Carlos, tú no tienes idea, nosotros compartíamos todo, todo nos compartíamos, éramos muy unidos. Ahí fue donde salió la frase, la gran familia panamericana. Correcto, correcto. ¿Y ganas de qué tienes? De trabajar. Ganas de trabajar. Tú sabes, Carlos, que yo me dice, ¿no? Ya fuiste, y yo digo, ya fui. Qué bueno. O sea, tú tienes ganas de volver a la televisión. La eso es lo que te provoca. Radio. Te puedes... Yo puedo trabajar en la televisión, en la radio. Yo estaba en la radio. Estaba en Radio Moderna, en Radio Miraflores. ¡Mira! Y yo fui la que le hizo entrevista pues, a los alcaldes. Claro. Y soy la única mujer en el Perú y en el mundo que le pateaba el poto al alcalde de Lima y al alcalde de Surco. A los dos le metí la patada al alcalde. Ahí puedes verlo en mi Facebook. Pero tú hoy trabajas, o sea, tú quieres trabajar
en algún medio de comunicación, claro, correcto. Sí. Pero aparte tienes otro trabajo, te gestionas, la peluquería la cerraste. No, todo se retiene. Vives de tus rentas. Mi hija tiene, no. Mi hija de tiene... cocina surge. Nadie me da medio por ella. Mi hija tiene ahora un negocio de estos videos. Claro, tiene un negocio de Control Wabi, un bazar gamer. Videojuegos, o sea, un lugar donde los chicos van a jugar videojuegos. Claro, tienen el Atari y todo eso ahí para jugar. El Atari de nuestra época, no hizo ya no, y tendrá una Play. El Atari, el Coleco tienen, dices. ¿Ah? ¿Ah? No, el Nintendo, la PlayStation. Ah, no sé, pues ellas todo el día están ahí, yo qué sé. Claro. Yo te puedo hablar de televisión, pero de esas cosas no. Obvio. Y soy jubilada de Panamericana Televisión. Me imagino, seguro. Claro. En esa época, Genaro, no... ¿Qué ley? 19.9.90.25.30. Qué bueno fuera. Yo fui un idiota, oye. No, ¿qué pasó? Por Dios, oye. Cuando fui, yo le dije, ¿cómo? Violeta me dijo, esto. Te ponemos en la 25. No, le dije, todavía no ha salido, porque no había salido todavía, ¿no? Ponte, Violetita. No, le dije al del ministerio. Sí, claro. Y me pone 19.9.90 y después mi mamá dice, idiota, ¿por qué no aceptaste? No, era la 25.30, cédula viva. Pero yo no sabía, pues. Claro. Genaro, para que todos los artistas nos ponían en el mismo plan. Seguro, como corresponde. O sea, no les hacía un favor a nadie. A nadie. Es lo que hay que hacer. Pero, hijito, habían otros canales que no te daban. Luego le entró la maña de no pagar nomás. Luego le comenzó a... Uy, aquí, yo estaba en esa época. ¿A ti no te pagaron? Una época en la que no le gustaba pagar, que fue una manera un poco triste de irse. ¿A quién no le pagaron? Cuéntame. No, a mí. ¿A ti no te pagaron? Sí, claro. ¿No te habrá pagado el productor, pero no él? Pero quiero salir de ese lugar. No estoy hablando de él. Quiero hablar de ti. ¿Qué me importa? Oye, Violeta, y a veces, claro, te preguntaba qué te gustaría hacer o no, cómo te ves, y me dices, ok. ¿Por qué no me invitas a trabajar en la radio tele contigo? Pero yo un programa de vándalos. ¿Te gustaría ir? Yo trabajo de 6 a 10 de la mañana. No, a las 6 no me levanto. ¿Ya ves? Por eso no te invito. Yo estoy a las 6 de la mañana, entro a la radio. A las 6 de la tarde, sí, compadre. Claro, no. ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora te despiertas? Yo me levanto a las 7, 8 de la mañana. Qué rico. Oh, ya daría yo la vida por despertarme a esa hora, claro. Viole. La hora que ya mi hija se está yendo a trabajar. A la oficina. ¿Cómo transcurres tus días? A ver. Te levantas a las 8 de la mañana. Ya me baño, tomo mi desayuno, todo. Me pongo a cocinar, o si no me pongo a vagar hasta que llega a mi cocina ella. Está bien. Mi marido falleció, mi chino falleció hace 7 años. Van a ser 7 años. Entonces, yo me quedé en una depre, ya te puedes imaginar. Después de 40 años de la mano con él. No es para menos. Mi chino toda la vida y ya no hice nada. Pero estás tú, o sea... Pero yo pensé, dije, está mi hija, ¿cómo puedo ser yo así? Sí, estás tú. Más allá de tu hija, porque entiendo que los padres, yo también soy papá... Sí, sé que tienes tres. Tengo tres, imagínate. Yo una nueva. Los papás, los padres en general, depositamos todo y muchas veces nuestra vida, inclusive, en nuestros hijos. Porque decimos, yo vivo por mi hijo, ¿no? O por mi hija. Así es. Pero luego creo que necesitamos darnos cuenta que desde el amor, ahí le estamos poniendo una carga a nuestros hijos. Porque imagínate decirle a un ser humano, yo vivo por ti. No, tú vives por ti. Por mí. Tú vives por ti. Claro. Para ti. Por ti. Así es. ¿Correcto? Eso es lo que yo le digo a mi hija. Mira, hijita, tú eres tú y yo soy yo. Claro. Así que tú no te preocupes por mi mamá que nada, señor. Vive la vida bonita nomás y sé como tu madre fue, como te dijo Ferrando. Ojalá salgas como tu madre, así derecha. ¿Qué planes tienes en la vida? Independientemente de la expectativa, las ganas que tienes siempre de estar en un medio de comunicación. Independientemente de eso, ¿qué planes tienes tú? Sacarme la tinga para comprarme una casa, Carlos. Porque pero no te compres una casa. Un departamento pequeñito, quiero una casa. A esas alturas del partido ya no, que la compre tu hija. Para que me traiga los Claro. No, salir adelante. Solamente salir adelante y que venga lo que Dios quiera. Yo recibo lo que Dios me manda. Y gracias a Dios tengo suerte, Carlos. Tú no tienes idea. Mira, yo pasé un momento muy triste con mi Viole. Le dio coma diabético. Correcto. Mi hija estuvo como 20 días internada, en coma. Y con este bendito COVID yo no podía entrar. Encima en esa época. Claro. Qué duro, Violeta. Y tú sabes que yo en la puerta estaba llorando, gritando que quería entrar con la ambulancia porque me había entrado. Pónganos pantalla mitad, ya ahí. Ya, entonces cuando me entramos, no me dejaban entrar. En eso se me acercó Seijas, que está ahora en Estados Unidos. Correcto. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te pasa? No me dejan entrar porque estás con COVID. No, mija, que no sé qué. Me hicieron un reportaje, Carlos, y no me vas a creer. Chino, mi vecino. Aldo, claro. Aldo, te adoro.
Uy, pero no le mandes saludos, justo está en esta hora también, no seas mala. A ti también quedó igual. ¿Pero cuál programa ves? ¿El de él o este? ¡Este! Ah, ya, entonces está todo bien. Y después pasas allá. Está bien, está bien. Tú no tienes idea, Carlos, ahí me demostré quién era yo efectivamente. De todas partes, la gente deposita en la cuenta que puso. Del dolor, a veces uno descubre cosas ahí, maravillosas. Ahí, Carlos, descubrí el amor que me tenía el público, no solamente Perú. Claro. De Japón, de España, de todas partes. Claro. Ya, y hasta no ahora ayudarte? Estoy... Claro, de ¿cómo ayudar? No apoyarte, cómo apoyarme. No estar ahí apoyándote. Mis compañeros, los artistas, todos me llamaban. Qué maravilla. Entonces yo dije, mi hijita, le dije, en vano no he trabajado en la televisión, he dejado mani. En vano no has dado tanto amor, ¿no? Yo, abre el plano. En vano no has dado tanto amor, yo creo. Esta... Ay, pues, yo apoyaba bonito, a todo el mundo. Bonito eso, yo apoyaba porque... a todo el mundo acá. Me pedían cómo se llama. Yo los ayudaba a todo el mundo. Sí. Ahorita me acabo de encontrar con la maquilladora, con Flor. Ya. Nos vimos la comenzamos a ayudar. Claro, claro. Ella me dice, ¿te acuerdas, Viole, cuando yo me peleaba con las maquilladoras para maquillarte a ti? Sí, pues yo. Ella se esperaba afuera y me decía, yo te maquillé. Entonces venía la otra y decía, yo la maquillé. No, yo la maquillé y era un laberinto ahí por las maquilladoras. Yo quiero cerrar esta conversación. Diciéndote algunas cosas. Hemos volado, hemos conversado 20 minutos, 20 y pico minutos. Es que todo rápido como yo. Como 10 segundos. Lo primero es, me encanta que tengas planes, aunque no me los has contado, pero me has dicho mi vida. Eso me encanta. Y mi vida, claro. Que es tu vida. Me gusta que hayas sentido en tu vida, además, también, y en ti, el amor de la gente y la solidaridad. Claro, hasta ahora, eso es hermoso. Y eso... tiene que ver con lo que tú has dado. Así o sea, es. Nadie puede recibir lo que no da. Claro, con esta mano das, con esta recibes. Esa misma. Y lo tercero, saludo tu chispa, tu rapidez, tu capacidad para rearmarte frente al duelo. Has tenido muchos duelos, porque sí. La vida además también sí. Nos va a... Mi madre, mi abuela, mi marido, todos. Y de muchos afectos muy potentes, muy poderosos. ¿No? Pero acá estoy. Sí, 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 aquí estás. Y porque es como tienes que estar aquí, porque claro. Tú perteneces aquí, a la tierra. A la tierra, claro. Correcto, y estás aquí. ¿No? Tenía muchas ganas de conversar contigo hace rato, te lo digo en serio, honestamente. Vamos a cerrar esta conversación con un saludo de un amigo tuyo. ¿Amigo mío? Un amigo tuyo. ¿Qué te parece? A ver si lo vemos. Les habla Guillermo Rossini para darle un saludo muy especial a Violeta Ferreiros, con tantos años de trayectoria a través del programa de Augusto Ferrando, donde yo también me inicié con Augusto Ferrando. Muchas felicidades y realmente la admiro por los largos años que ha trabajado con Augusto Ferrando. Felicidades. Muy bien. Ellos son de La Peña. ¡Claro! Lo descubrió Ferrando, lo descubrió en La Peña. Sí. Que era Rossini, Fernando Armas era de acá, de Trampolín. Sí, sí. Biduarri también era Rossini, después era este otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, hay varios. O sea, son un montón. Todos. Mira, te voy a decir una cosa, quien no ha pasado por Trampolín no es artista. En ese momento, sí. En ese momento, todos, actores, cómicos, los cómicos ambulantes. Todos. ¿Tú no sabes cómo fue lo de los cómicos ambulantes? Un día viene el gordo y me dice que sí, iba a anunciar dónde. Y le digo, llévame, pues gordo, no me voy a quedar aquí sola. Entonces me dice... Pero me dice, no, ahorita no, pues más tarde vamos a... Ya, súbete, pues me fui a la camioneta porque se iban a Lima. Claro, claro. Y yo también me quería a Lima comprar cosas con ellos, pues no. Cuando yo me dice, Augusto... Tripita, pues. Sí, claro. Augusto, le digo, mira, ¿qué pasa ahí, ya? Entonces, era el parque universitario. Sí. Entonces me dice, ¿quieres bajarte? A ver, sí, yo bajo, Augusto. Bájate, pues. Entonces el tartamudo, que era el chofer, abrió la puerta y yo me bajé. Ya, me bajé. Y vi un montón de chicos ahí que hablaban, que discutían. Entonces uno de ellos me reconoce y se viene atrás mío y me dice... Usted era de Trampolín, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Le contesté yo. Entonces me siguió. Entonces le digo, Augusto, mire, usted dice que es cómico. Ah, eres cómico, entonces te espero el sábado, carajo. ¡Qué bueno! Y así descubrimos a los cómicos ambulantes. Ese fue el como descubrimos. Violeta, bueno, vamos a cerrar contigo el programa. Así es que ya se terminó. ¿Y tu marita? Medio programa sigue volando. Te agradezco. Yo qué lindo. La vida es hoy, Violeta. Sí. La vida es hoy, no te la pierdas. Tienes una vida hermosa con amor, no solo de tus seres queridos, tu familia, que es un amor que por default cae. El amor de un país, es increíble eso. Eso a mí me parece increíble. La vida es hoy, la vida no es un trabajo. Tú no eres Violeta Ferreiros porque hayas trabajado en la televisión. Porque eso no te define, a ti no te define tu trabajo. Tú en la televisión brillaste desde el amor, porque el amor eres tú, es lo que tú tienes adentro. No es un cumplido, te lo digo en serio.
es lo que tú tienes adentro. Entonces, lo que tú tienes adentro lo pusiste al servicio de todos y hoy lo gozas. Y lo sigo la siendo. Vida no es un trabajo, no es si estoy en la tele o en la radio, donde sea. No, eso es un accesorio. Claro. La vida es hoy contigo, con lo que tienes. Así es. Yo sigo haciendo mis obras sociales, como tú qué sabes. ¡Qué maravilla! Sigo haciendo... Hazte una para este programa, porque estamos misios. Cuando quieras. Violeta, tengo que cortar. Te agradezco mucho. Que Dios, que la vida, el ser humano en el que tú creas, la existencia, te siga dando lo que tú has sembrado. Gracias, Carlitos. Esta es una época de cosecha hermosa. Gracias. Y te quiero agradecer haberme invitado a mi casa. ¡Claro! Esta es tu casa. Ya. A mi casa. Después este es el ser de Gisela, me de contaba. De Gisela. El mío en el fondo. Con razón a veces llevo a mi casa con dolor de espalda. A la Gisela te conocía. Que te vaya hermoso. A ti también. La vida es hoy. Un beso. Acuérdate. Cuídate. La vida es hoy. Así es. La vida es hoy siempre, Violeta. Así es. No así es. El pasado es hermoso, todavía. Claro. Pero es hoy. Hoy el futuro. Y hoy tú estás aquí. Contigo, de la mano. Juntos. Gracias. Siempre juntos. Siempre. Ya volvemos. Siempre contigo. Un siempre comercial contigo. Y nos vemos. Un comercial y nos vemos. A las 6 de la mañana por Radio Oxígeno. La vida es hoy. Acuérdense. Chao.